hermanos y amigos, estamos reunidos en este lugar sagrado para ser testigos de la unión de estos dos corazones con los lazos interminables del matrimonio. Esta bienaventuranza es costumbre de la relación humana. Fue celebrada primeramente en la quietud del Edén, en el tiempo de la inocencia del hombre. Dios vio y consideró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y así creó la mujer y se la dio por compañera y esposa al hombre. Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ha llegado el momento tan esperado por esta pareja para ser unidos con los santos lazos del matrimonio. Y me pregunto al caballero, ¿quién entrega esta novia? Yo, Steve Hobbs. ¿Quién la recibe? Yo, Héctor Rivera. Tome la mano derecha. Como dijéramos, el momento esperado de este hombre y de esta mujer ha llegado. Pensamientos que han taladrado sus corazones, momentos de quietud cuando hemos dado rienda suelta al pensamiento y al amor. El amor que las muchas aguas no han podido ahogar, ni el fuego de las pruebas ha podido hacer desaparecer. Hoy tenemos ante nosotros una pareja vistiendo el traje de la responsabilidad y el deber. Hoy se abre una puerta para el comienzo de un nuevo hogar. Y note que he dicho un nuevo hogar, no una casa, porque una casa la puede tener cualquiera, pero no todos tienen un hogar. En el hogar reina la paz. En el hogar se respira el amor. En el hogar percibimos el olor suave de una flor en el jardín del deber y la responsabilidad. Hoy estamos aquí siendo testigos de esta pareja que después de haber cumplido con las ordenanzas o las demandas del estado de Nueva York, han venido ante mí como ministro del Evangelio de Jesucristo y como pastor de esta congregación para ser unidos con los santos lazos del matrimonio. En el nombre de nuestro Padre Celestial, ya hemos visto la entrega de esta joven para unir su vida con este joven. Héctor Rivera, te estás iniciando en una relación que tiene muchos privilegios
pero también muchas obligaciones. La mujer que amas pronto será tu esposa. En ninguna manera ella podría confesar su amor por ti si no lo hace voluntariamente. Y es por ella que también dejas a tus seres queridos y a tus amigos para formar un hogar con ella. Tus alegrías y tristezas serán las de ella. Tu pueblo será su pueblo y tu Dios será el Dios de ella. Stephanie, también estás entrando en una relación de muchos privilegios y obligaciones. El hombre que amas pronto será tu esposo. Él ha dicho a todos sobre la buena disposición que él tiene de dejar sus amigos, sus padres, sus seres queridos y unirse a tu vida. Tu amor será su inspiración y tus oraciones la torre de tu fortaleza. Y ahora aquí, en la presencia de Dios y de estos testigos, se toman de la mano, y ya lo están, se adelantaron. Qué bueno. ¿Se aman? ¿Amas a ese hombre? ¿Amas a esa dama? Muy bella. Se han tomado de la mano. Ya ahorita serán declarados marido y mujer con el acuerdo de amarse devotamente el uno al otro y ver por sus propias, velar por su propia felicidad hasta que la muerte los separe. Esta es una promesa de amor. Ahora, como ministro, siendo testigo de la toma de su mano derecha, Héctor, ¿qué prenda tienes para demostrar a esta mujer que le amas? Y en presencia de estos testigos, le vas a declarar amor eterno. Nadie me vio. Mis queridos hermanos y amigos, el anillo ha sido por tiempo inmemorable el símbolo para sellar contratos importantes. En la historia del hombre, el rey usaba un anillo en el cual estaba el sello del reino. Con su anillo sellaba los contratos o los tratos de su nación. Pero es más reciente y por generación y generación, el anillo ha servido para sellar
el contrato matrimonial. El anillo no tiene principio ni tiene fin. Denota que así es el amor. Tiene principio, pero no tiene fin. Solamente la muerte hará separación entre ustedes. Puedes poner el anillo en el dedito de ella, mirándola a los ojos. Dile, Stephanie, con este anillo te desposo, uniendo contigo mi corazón y mi vida. Y te hago partícipe de todos mis bienes. Sello este amor con este anillo. Solamente Dios podrá separarnos. Puedes ponerlo en el dedito derecho. Continuamos. El anillo nos enseña muchas lecciones. La pureza de su metal nos recuerda la pureza del amor que ustedes se profesan. Y el círculo nos recuerda que el amor es interminable, como el círculo que no tiene principio ni fin. Stephanie, ¿has jurado amor a este hombre del cual has recibido un anillo? No es un compromiso, sino una obligación. Te has comprometido en unir tu vida a la vida de este hombre. En pruebas, en luchas, en dificultades, en todo lo que la vida trae y en todo lo que lleva, has prometido ser fiel. ¿Qué anillo o qué prenda tienes para probarle a este hombre la pureza de tu amor? Este anillo. Mirándolo a los ojos. Pero mirándolo a los ojos. Dile, Héctor, con este anillo te desposo, uniendo contigo mi corazón y mi vida, y te hago partícipe de todos mis bienes. Solamente Dios podrá separarnos. Puede ponerlo en el lado. De el contrato de amor que han firmado este hombre y esta mujer, primero ante Dios, luego ante las autoridades civiles y luego ante mí como ministro del Evangelio de Jesucristo y ante cada uno de vosotros como testigos. Quiero que se miren de frente. Ahora, después de haberse prometido su amor y lealtad el uno para con el otro, confiándolo o confirmándolo con la entrega de anillos, yo, por la autoridad investida en mí como ministro del Evangelio de Jesucristo y como pastor de esta iglesia, el Tabernáculo Pentecostal Incorporado,
Os declaro esposa y esposo, y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirándose a los ojos, Héctor, dile Stephanie, como te he prometido, ya no son dos vidas, sino una. Te amo, con todas las fuerzas de mi alma. Y solamente Dios, podrá separarnos. Stephanie, dile Héctor, qué bueno declararte. Lo que hay en mi corazón, la llama del amor se ha encendido y nadie la podrá apagar. En tiempos de enfermedad, en tiempos de salud, seremos fiel el uno al otro. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, y solamente Dios podrá separarnos. Permítame acercarse aquí un momentito. Soberano Dios de amor, tú que habitas en las eternas moradas en el cielo, qué bueno, Señor, que tú nos permites en este día tan memorable, 28 de marzo del año del Señor 2015, declarar a este hombre y a esta mujer esposo y esposa. Te suplico, Dios, que la gloria de tu presencia sea